Juan Pablo Chacón, quien se desempeñaba como director provincial del MAGAP, hizo pública su renuncia. Él explica los motivos. Realmente nosotros hemos tomado una decisión por ningún problema administrativo, ningún problema técnico, es un problema de una decisión personal. Yo quiero agradecerle públicamente al señor ministro por darme la oportunidad de trabajar en esta cartera de Estado. Sin embargo, pues son decisiones que, insisto, personales para que emprender nuevos retos y creo que el trabajo que se ha realizado en esta revolución ciudadana es muy importante. Hemos tenido la confianza, la institucionalidad por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para Chacón, los cambios políticos por los que atraviesa Alianza País también pesaron a la hora de tomar esta decisión. Su ideología no cambiará, destacó Chacón. Creo que yo empecé con una revolución ciudadana, empecé con una postura del ex presidente Rafael Correa, pues, y hemos visto los cambios, ¿no? Hemos visto los cambios y pues entenderé que va a seguir con un cambio profundo para el sector agropecuario. Hasta la sede del MAGAP llegaron varios grupos sociales, productores, ganaderos de las zonas urbanas y rurales, quienes no dudaron en extender al exfuncionario el agradecimiento por las labores emprendidas en la gestión. Y bueno, nosotros también hemos sido testigos del apoyo que se ha venido dando a varias asociaciones de nuestra parroquia y esperamos que la toma de decisiones desde la parte de arriba pues envíen a personas que tengan esa misma convicción social, que tengan ese mismo cariño al territorio rural, porque la gente rural es la que necesitamos estos procesos. Si nos deja un vacío, una inquietud de decir quién vendrá, alguien con responsabilidades que usted ha tenido, sobre todo de trabajar con la gente de los sectores olvidados, de los sectores marginados, de las comunidades, de las pequeñas organizaciones que realmente necesitaban ese apoyo. En el acto, Juan Pablo Chacón desarrolló su rendición de cuentas, destacando la entrega de créditos y fortalecimiento organizacional. Realmente ahorita la coyuntura que tenemos, la institucionalidad, Ban Ecuador está sumado a un factor importante que nosotros tenemos, los técnicos de la dirección provincial están trabajando muy fuertemente hombro a hombro con los pequeños y medianos productores, pues no es un campo fácil, realmente tenemos un trabajo muy fuerte por un cambio del sector agroproductivo y el trabajo que se ha hecho pues es ese, ¿no? Hemos tenido, insisto, la confianza, la institucionalidad. Con imágenes de Diego Martínez, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.